Cristo. Hola, ¿qué tal, gente? Yo soy Rextor y estamos en un nuevo tutorial de cómo hackear el God of War 1 y el God of War 2 en PlayStation 2. Lo que necesitamos exactamente es el PCSX2 y además de eso el Cheat Engine, nada más. Una vez que tenemos eso, vamos a inicializar nuestro disco, que es nuestro disco exclusivo de God of War, y va a salir la introducción de Sony Computer Entertainment, y además de eso va a salir la introducción de God of War. Podemos observar el menú y no es cosa de otro mundo. Vamos a comenzar un nuevo juego porque voy a enseñarles cómo hacer el fucking hack paso a paso. Voy a empezar en un modo muy difícil, modo Dios. Una vez seleccionado el modo Dios, voy a contarle un poco la historia acerca de este God of War, que es el God of War número 1. Todos sabemos que Kratos se lanza de la montaña más alta de Grecia con el único fin de suicidar, pero al caer al abismo no muere, sino que se levanta hasta llegar al lugar donde se lanzó. Pero allí sabemos quién lo ayuda, que es Atenea, y le cuenta a ella que está muerto, y ella es la que cuenta la historia. Y Kratos ya es totalmente desanimado, ya cansado y todo, porque había luchado tanto para que los dioses del Olimpo lleguen y lo traicionen de esta manera. Entonces Kratos en este juego decide aniquilar totalmente al dios de la guerra, Tejar, y queda un puesto vacante. Entonces Atenea le propone que sea el nuevo dios de la guerra y Kratos lo acepta, y así que comienza esta historia de God of War. Aclaro, este sería el God of War número 3, ya que salió en el 2005. Exactamente, el God of War número 1 es el God of War Ascension, que salió en el 2013. Podemos aprovechar en la cinemática que pasó antes de 3 semanas en el mar Egeo. Todos sabemos que Kratos es el fantasma de Esparta, el asesino de dioses, el dios de la guerra, el titán de titanes. Tenemos la cinemática que vamos a empezar el fucking videojuego. ¿Por qué yo hago esto desde el principio? Porque sencillamente lo hago para mostrarles a ustedes cómo se hace esto. Ya puede que sea el principio, el final, como sea, pero con tal de que ustedes tengan cómo recargar sus oros. A darle exactamente una presa a estos desgraciados, los muertos vivientes, vamos a partirla. Y en serio, quisiera hacer un combo grande, pero no puedo hacerlo. Quisiera, pero no puedo. Exactamente lo que hago es cubrirme porque estoy en modo totalmente difícil, que es el modo Dios, que en este juego es el máximo nivel. Y bueno, quisiera poder hacer un combo, pero no puedo, lastimosamente, ya que he dejado de jugar un poco, porque anteriormente sí puedo decir que era un pro jugando, pero ahorita no soy un pro. Trato de esforzarme y todo lo demás, pero no soy un pro ahorita. Exactamente, como no soy un pro, trato de hacer lo único que me gusta, es cuadrado, cuadrado, triángulo, para así no perder tiempo ni nada, sino que tratar de lastimarlo un poco. Y también hacer el ataque con círculo, o sea, círculo, triángulo y cuadrado, como sea. Con tal de hacerlo rápido, lo más rápido posible, para demostrarles a ustedes que esto se puede hacer y es posible. Por si acaso esto es solo un gameplay nada más, no quiero darle cosas a otro mundo. Trato de esforzarme lo máximo posible, como les dije, ya que podemos hackear esto. No es cosa de otro mundo, es sencillo, simplemente tratarle de ponerle algo de cuidado. Exactamente ahorita no importa, ya que solamente necesitamos un poco de oro, pero yo estoy exagerando un poco. Lo que necesitamos es un poco de oro para poderlo gastar y poder recargar nuestros poderes. Exactamente, y bueno, trato de hacer el combo más posible, más largo, pero no puedo, ya que es demasiado difícil este modo. Pero lo intento, ¿me entiendes? Nunca se queden así nomás. Exactamente, ahorita vamos a empezar a hacer el hack. Viene la parte buena, que si no prestan atención no van a poder lograr. Pero es sencillo, en serio que es sencillo. Por lo menos para este emulador es demasiado sencillo. Ya saben lo que tienen que hacer, solo presten atención. Lo primerito que tienen que hacer es ir a menú, o sea, al menú está. Una vez que estamos dentro del menú, totalmente las cosas cambian, porque lo que vamos a hacer es gastar los orbs que hemos absorbido. Seleccionamos nuestro Cheat Engine, lo abrimos, y una vez que lo abrimos, vamos a abrir también nuestro emulador. Seleccionamos el emulador y lo abrimos, y vamos a agitar el número 36, o el número que les aparezca a ustedes en la pantalla de los orbs. Vamos a agitar el número 36 y ponemos primer scan, first scan. Una vez que tengamos el first scan, vamos a ahí a gastar los orbs. Vamos al menú de God of War y gastamos nuestros orbs hasta que nos dejemos un número así pequeño, el 6 o lo que sea, con tal de que dejemos un número. Y vamos a agitar otra vez el número y vamos a poner el segundo escaneo. Seleccionamos nuestros números, los dos seleccionamos y con la flecha bajamos. Una vez que bajamos los valores, vamos a marcar los valores, ambos valores exactamente. Y marcamos y vamos a Chain Record, con clic derecho. Vamos a Chain Record y vamos a Value, en la misma sección Chain Record. Vamos a Value y vamos a editar exactamente lo que son 9.6, que es lo máximo en God of War, solo 9.6. Y vamos a poner OK y automáticamente aparecerán los 9.6. Y podemos ver que tenemos totalmente hartísimos ores. Y bueno, vamos a gastarlos totalmente. Lo que haremos ahorita es gastar todos los ores hackeados para así rellenar nuestras armas lo máximo posible, llegar al tope, que es lo máximo, llegar al máximo nivel. Una vez que llegamos al máximo nivel, recargamos todas nuestras armas y van a ver que de la noche a la mañana ya tengo exactamente lo que de Furia Titánica. Eso ha sido todo, espero que hayan disfrutado este hack. Les traeré próximamente un nuevo hack. Hasta la próxima, suscríbete, comentar y suscribirse.